Más de 100 millones de pesos se están invirtiendo en la comuna de Arauco en la reparación de las multicanchas ubicadas en los sectores Las Peñas, Eduardo Frei y Villa Las Araucarias, las cuales quedaron inutilizables tras el terremoto del 2010. Bueno, a mí me parece que es algo que estábamos esperando hace tiempo ya. Primero que nada, para todos los jóvenes que acá, que tenemos varios jóvenes que juegan a la pelota, que tenemos, necesitamos los espacios para ellos, y darle las gracias a las autoridades que se hicieron presentes en este regalo que nos dieron por la multicancha. En este sentido nos va a beneficiar a muchos por el motivo de que los niños vienen a jugar y muchos se sacaron hasta las uñas de los pies jugando aquí, hubieron varios accidentes. Bueno, este es algo hermoso que nos van a hacer para que puedan los niños entretenerse y podamos disfrutar de una cancha. La idea es que, bueno, hasta luego, y los niños que me tienen más, que terminan rápido la multicancha, porque yo tengo escuela de fútbol aquí. Entonces, eso es lo que la importancia de lo de aquí. Bueno, no hay mejor que una multicancha. Las obras que comenzaron a ejecutarse durante estos últimos días concluirán en junio. Entre ellas se considera el cambio de superficie de hormigón a hormigón pigmentado, demarcación con pintura alto tráfico para distintas disciplinas como básquetbol, voleibol y fútbol, reposición de cierre perimetral, reparación de graderías e instalación de torres de iluminación con tecnología LED. El fin es poder generar infraestructura. Estamos hablando de rehacer prácticamente la cancha. Esto significa que todo lo que es la parte de hormigón, vamos a tener una cancha del estándar de lo que hoy día tenemos en Villa Radiata, los troncos o los castaños en Arauco. Por lo tanto, de todo punto de vista, la comunidad va a ser beneficiada, y sobre todo que en un plazo aproximado de 3 meses nosotros vamos a tener esto ya operando y al servicio de la gente a fines de mayo, principios de junio. Los trabajos están a cargo, en el caso del sector Eduardo Frei y Las Peñas, de la empresa Menural, mientras que en Villa Las Araucarias la constructora será con Humo Alto Limitada. Tenemos dos empresas a cargo de las tres obras que están emplazadas en Las Peñas, en Eduardo Frei y las Araucarias en Arauco. De las tres obras, dos están a cargo de Menural y con Humo Alto también, que está a cargo de otra multicancha. Varían entre 83 a 85 días, que son un plazo perentorio para terminar las obras. Y lo que implica la obra es el desarme completo de la multicancha existente dañada post terremoto, y con eso se restablece el normal desempeño deportivo dentro de las áreas urbanas. Estas obras fueron financiadas por el gobierno regional a través del Fondo Regional de Inversión Local.